República, presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería el señor? No, pues al presidente de la República. Presidente. En la querella promovida por la abogada Sonia Gálvez, dicho expediente fue turnado a mi persona. Yo presidí el proceso criminal. ¿En qué etapas conoció usted el caso de esta Dalia Romero? No, yo admití dicho expediente. Se nombró al juez Mario Rolando Díaz Flores para la audiencia de conciliación. No hubo ningún arreglo ahí entre don David y doña Sonia. Conocí la audiencia de prueba y ahí se fijó para la audiencia de juicio oral para el día 11 de junio del año en curso. ¿Usted presidió esa audiencia? Se le dio comienzo a la audiencia, en realidad no se empezó el juicio. Es necesario decir que lo firmado la resolución donde se admitía la querella, presentó su renuncia. Desde un inicio, la juez Rosalinda Velázquez Centeno se había excusado del conocimiento de dicha causa, porque ella alegó que en los programas televisivos realizados por don David se mencionaba a su esposo, que trabaja con el fiscal adjunto abogado Rigoberto Cuellar, y la Corte de Apelaciones se admitió su excusa. Entonces venía conociendo dicha causa el juez Eduardo Montes, la juez Geraldina Mejía y su servidor. Al apartarse, al renunciar el abogado Eduardo Montes, se libró complicación a la Corte de Apelaciones y nombró a la abogada Mayra Lizet Aguilera, quien posteriormente fue nombrada para desempeñar una vacante como magistrada de la Corte de Apelaciones en Santa Bárbara. Es así que veníamos firmando la resolución en la juez Enilda Geraldina y su servidor, y un compañero nos prestaba la firma. Ya para el desarrollo del juicio, señalado para los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de junio, se libró una comunicación a la Corte de Apelaciones de lo Penal de este departamento y se nombró a la abogada Mildra. No recuerdo el apellido en este momento, pero sí, ¿verdad? En la última actuación, usted decide que el juicio se seguirá en el tiempo en el que la sala disponga de un tiempo apropiado por la carga procesal que usted llevaba, ¿correcto? Es correcto, es correcta su apreciación. El día 11 de junio, como a las 7:38, recibimos los documentos médicos de la abogada Milda Castillo, ¿verdad? De que pues, ella le aquejaba una enfermedad y no podía presentarse en la audiencia de juicio. Es así como yo, por respeto al público, a los abogados, ¿verdad?, a don David y a la abogada Sonia, decidí abrir la audiencia, pedí la colaboración del juez Raúl Iván Chávez Baca, pero solo para informar qué era lo que pasaba. Ahí se tomó la determinación de hacer el juicio a finales del año en curso o a principios del año 2016, ¿verdad?
y después de esa decisión, de pronto se agiliza la fecha para que David se enfrente a un juicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se acató la resolución por usted adoptada y se apresura el juicio? Y dicho sea de paso, usted sale de escena del juicio. Bueno, fíjese bien. Vamos a contestar la primera parte de su pregunta. A los 15 minutos de terminada esa, digamos, esa audiencia en la que se dijo que no se podía llevar a cabo el juicio oral y público, yo fui visitado en mi oficina por el inspector general de la Corte. Yo me encontraba reunido con el juez Mario Rolando Díaz Flores. ¿Quién no escuchó la plática entre el inspector y mi persona? Entonces, él me decía que la presidencia de la Corte había recibido información de que ese juicio se había pospuesto. Se les explicó las razones del caso. Y que para cuándo el juicio se podía programar. Yo le dije que para finales de año o posiblemente para el mes de octubre, porque yo ya había hablado con la juez Geraldina y con la juez Rosa Mila, quien, si bien no conocía el caso, es su sala y tenemos que contar con su opinión para celebrar un juicio, ¿verdad? Puesto que ella también tiene los demás juicios que agendar. Entonces habíamos ubicado ahí el mes de octubre, no recuerdo precisamente la fecha, pero el inspector general me dijo a mí que quería el juicio lo más antes posible. Fue cuando yo le dije que él también había sido juez de sentencia y que consideraba que estaba lesionando mi independencia judicial, y lo invité a que saliera de mi oficina. En ese momento llamó el abogado Teodoro Bonilla, el concejal. ¿Lo llamó a usted? Sí, yo le expliqué lo que estaba pasando, que estaba el inspector ahí, ¿verdad? Él me dijo que le pasara al inspector, el inspector habló con él, y después me volvió a dar el teléfono, quiere hablar con usted, entonces Teodoro me dijo, véngase con el inspector de mi oficina. Yo le devolví el teléfono, entonces me dijo el inspector, abogado Teodoro, ¿quiere que vayamos a su oficina? Váyase usted solo, yo no voy a ningún lado. A las 2 de la tarde, a mí ya me traían el nombramiento, había sido trasladado de mi cargo. El día 8 de junio, un lunes, recuerdo muy bien esa fecha porque mi hija viajaba al exterior en un intercambio cultural. A mí me habló, el día 8 de junio es un lunes. En esa semana, el jueves, daba comienzo el juicio contra don David. Día 8, el abogado, el asistente del abogado Teodoro, me ha mandado unos mensajes que el abogado me necesitaba ver. ¿Qué le decían en los mensajes? Aquí está. Abogado Adolfo, asistente de Teodoro. Aquí está. Mire, 8 de junio del 2015. Abogado Chanique, le saluda el abogado Adolfo González Mesa, asistente del abogado Teodoro. Me dice el abogado que necesita hablar con usted, que le diga que por favor venga ahorita a su despacho. Esto es a las 12 del día con 11 minutos. Yo le contesto, cuando yo miro mi... De seguro yo estaba en juicio en ese momento. Vengo en este momento saliendo de juicio. Reanudamos 1:30. ¿A qué hora estará disponible? Yo le contesto, le pongo ese mensaje a las 12:49. Él a las 12:51 me dice, yo le aviso por este medio. Ahorita él está con una visita. Antes de las 1:30 le aviso la hora. De ahí a las 13:18 me manda otro mensaje. Pregunte al abogado si puede venir en 10 minutos. Yo le contesto un minuto después, 13:19. No, comienzo el juicio a las 1:30. Y él me dice a las 13:20.
Le expliqué que reanudan juicio a la 1:30, pero me dice que después de las 4 no puede. Habló con Teodoro y me dijo que me fuera inmediatamente. Entonces yo hablé con Teodoro el lunes 8 de junio, alrededor de las 4 de la tarde. ¿Usted fue a su despacho? Yo fui a su despacho, sí. ¿Cuál es el motivo de la llamada de Teodoro? Bueno, él me dijo, usted abogado, a mí nunca me ha pedido un favor y aquí tiene un amigo. No, abogado, a mí no me gusta molestar, no, hombre, no, ¿cómo va en la sala? Ya cansado, miren. Él todos los días está consensuando entre tres opiniones, cansa, máxime a veces cuando las compañeras entre ellas no se hablan. Estar ahí de un tercer componedor, cansa. No quiere que se le traslade, abogado, me dice, bueno, si hubiera la posibilidad. Entonces él buscó, él llamó a la secretaria, ¿verdad? Me dijo, mire, hombre, aquí hay un trabajo que pudiera que a usted le interesara como asistente jurídico de la defensa pública. Entonces yo en broma le dije, yo, sí, es lo que yo he venido haciendo, hombre, porque los defensores públicos casi siempre a mí es el que me buscan para pedirme algún consejo en sus juicios en otra sala, ¿verdad? Entonces voy a ver qué puedo hacer en ese caso. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hasta el día 8 de junio. Entonces él me dice, eso del traslado suyo ha estado difícil. El presidente no quería firmar, pero yo le he dicho que eso es para un amigo mío, para un amigo. Es decir, él me daba a entender que yo le debía el favor a él, ¿verdad? Que yo le debía el favor a él. Ajá. Nos faltan arreglar algunas cositas ahí, me dicen, pero no, eso le va a salir, qué bien, abogado. Para eso es que me llamaba, le digo, no, mire, me dice, Chenique, me dice, tengo entendido que en su sala tienen un juicio contra periodista David Romero Bencillo, sí, pero ese juicio va a comenzar el día 11 de junio, le digo, yo le presido ese juicio, le digo. Mire, hombre, me dice, yo quiero que me eche una mano a ver qué sucede. Mire, me dice, es que el hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues el presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues el presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero no solamente lo quiere condenado. Él lo quiere ver preso. Pero no solamente lo quiere condenado, él lo quiere ver preso. Pero no solamente lo quiere condenado, él lo quiere ver preso. Para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo, de Kennedy, en contra de él también. En contra de para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo de Kennedy, en contra de él, en contra de para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo de Kennedy, en contra de él, en contra de él. Entonces me dice, yo quiero que usted me diga si usted me puede ayudar. Yo lo que diría, yo le dije, vamos a ver qué se hace. Dice que yo tengo que regresar a la oficina. Bueno, hasta ahí nomás llegó la plática con él. Yo realmente no hallaba qué hacer. Pensé en un momento ir al Ministerio Público, pero ya un compañero juez de sentencia de Choluteca tiene ahí una denuncia en contra de Teodoro.
y la misma pues no ha prosperado, ¿verdad? El día martes yo me había preparado para este juicio, yo me había preparado en el sentido de que había leído alrededor de 14 sentencias de la Corte Interamericana, ¿verdad? Había recogido bastante material, porque considero de que era una serie, dado los intereses que estaban en juego, porque en ese momento no se podía ocultar que el periodista David Romero Elner estaba poniendo al descubierto muchos actos de corrupción en el país, muchos actos de corrupción, ¿verdad? ¿Entendés? Sabía quién era la parte ofendida en este caso, que era la esposa del fiscal adjunto, contra quien don David había también hecho señalamientos fuertes. Entonces, había muchos intereses en juego, ¿verdad? Pero lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Veneja. Lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Veneja. Lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Veneja, ¿verdad? Si en un momento yo condenaba, pues esto era con el resultado de las pruebas que íbamos a evacuar. ¿Por tu propia decisión? No, claro, el resultado de las pruebas, y las pruebas es lo que está en mi decisión, ¿verdad? ¿Entiendes? Y la de mis compañeros, y si mis compañeras que... ¡Ah! Hay un paréntesis. ¿Cómo está compuesta la sala? Me preguntó Teodoro. Está por la abogada Geraldina, me dice, y por una juez de letras. ¿Y qué pasó con Rosaminda? No, Rosaminda está excusada. ¿Y quién? No, la abogada Mildra Castillo, le dije yo. No, mire, con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Yo al escuchar esa frase, verdaderamente, yo me sentí molesto, me sentí inquieto, porque me di cuenta de que esta persona tuvo que haber influenciado en las decisiones de los jueces de letra, él u otra persona con poder, para que pudiera emitir con tanta certeza esa decisión, esa expresión. Los jueces de letra obedecen órdenes. Mire, yo sí he considerado que el último bastión independiente en la Corte Suprema de Justicia son los tribunales de sentencia. Son los tribunales de sentencia. Pero poco a poco los han ido debilitando. Han metido jueces sin ningún concurso, ¿verdad? Quiere meter sus peones, ¿entiende? Porque saben de que ahí se toman las decisiones, ahí se toman las decisiones, y hay un buen número de jueces de letras que peleamos por nuestra independencia, que peleamos por nuestra independencia. No somos la mayoría, no somos la mayoría. Cuando usted abandona el despacho de don Teodoro y se va para su despacho, ¿qué siguió después? No, yo me vine a la casa, yo no le hice ningún comentario a mi esposa, porque consideraba de que ella pues, tiene sus problemas propios. De sucedió que el mismo día en que yo tomo la decisión de no hacer ese juicio, a ver cómo me lo indicaba el secretario general, ¿verdad?, que decía que de la presidencia de la corte, aunque yo sé que eso es un sombrerazo, ¿verdad? ¿Entiende? Es él con su grupo ahí de gente. Decidieron apartarme a mí del juicio porque ya a las 2 de la tarde la abogada Emilda Geraldina, ese día yo cumplía años, el 11 de junio. Yo por eso
recuerdo bien esa fecha. Me extrañó que en horas de la mediodía que se me partió un pastel, la abogada Geraldina no se encontraba. Después ella llegó como a las 2 de la tarde, me hizo llamar a su oficina y me dijo, abogado, no nos había dicho de un traslado. No, abogada, porque fíjese que eso solo está en plan, que yo nada concreto no tengo. No, me dice, acá está su traslado, me dice. Y ya juramentaron a su suplente, me dice. Ah, ¿verdad que? Me dijo que era un exfiscal, yo no conozco al señor. No conozco al señor. Esta es parte de la declaración muy extensa que ha brindado el juez, el Nique.